Estamos con don Mario Contreras, concejal de la comuna de Peralco y también funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales. Don Mario, ¿cómo está el día de hoy? Buenos días, un placer saludarle a la gente que está hoy día acá. Estamos con un bonito número folclórico del conjunto Taritos. Así es. Bueno, el gobierno de Chile, a través de la presidenta Michelle Bachelet, nos ha llamado hoy día a un gobierno en terreno, liderado por el gobernador de la provincia, el cual ha citado a todos los servicios públicos a entregar información a las comunas y acercarnos a la comunidad. A mí me ha correspondido por el Ministerio de Bienes Nacionales, ya que desde hace pocos días, menos de 15 días, soy funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales, en el programa estrella que tiene este ministerio, que es el saneamiento de títulos para la propiedad irregular. Todas aquellas personas que tengan un terreno y que no posean título pueden acercarse a nosotros. Nosotros iniciamos el trámite que puede ir entre 8 meses y 2 años para que les llegue su título de dominio. Hay muchas familias en toda la región que tienen esta problemática. El FNDR, a través de un convenio, ha puesto los recursos para que este ministerio obtenga en un lapso de cuatro años 1.200 títulos para la región del Maule. Y también tenemos un programa de 800 más en el programa nacional y 200 para la zona costera, que en este caso incluye las comunas de Cauquenes, Chanco, Peyúgue y Empedrado. Así que en total estamos con una meta de aproximadamente 1.400, 1.500 casos, que eso es lo mínimo que tenemos que hacer anual. Don Mario, ¿y los vecinos que quieran acceder a este beneficio, cómo lo pueden hacer? Bueno, el municipio ha dispuesto que la señora Marisol Mesa sea la coordinadora con este Ministerio de Bienes Nacionales, la cual tiene, nosotros le hemos dejado los requisitos que son previos para postular a este beneficio, y que a contar del próximo año hay una novedad, que no se requiere ficha de protección social, va a ser para todo el mundo, porque hasta hoy día era gratuito hasta 13.284 puntos, que era más o menos el sexto quintil, ¿no? O sea, el último quintil, el cuarto quintil. Las personas de 13.284 hacia arriba no cabían en este programa o tenían que pagar. Hoy día es gratuito para todo el mundo que tenga una propiedad que no tenga título de dominio hasta el día de hoy. Se usa mucho que le han donado los padres a los niños, a su hijo, y han construido su casa ahí. Y tiene esa propiedad en forma amistosa, nadie le molesta, pero los padres mueren y se van y nos dejan solos, y ahí vienen las peleas de repente en la familia y quedan estos títulos irregulares por años. Hoy día el ministerio puede hacerlo gratuito. Además, también nosotros tenemos en este convenio con el FDR, nosotros podemos hacer posiciones efectivas, ya tramitarla en forma gratuita para las familias, y otros tipos de títulos también podemos hacer, que siempre y cuando sea con respecto a terrenos. Así que bastante amplia la gama que cubre hoy día este programa. Invitamos a las familias de Peralco, especialmente, ya que hoy día estamos acá, a que se acerquen al ministerio. Nosotros estamos en el tercer piso del correo, las oficinas centrales, y este programa FNDR está al lado de la Municipalidad de Talca, en el 765, 1 Norte 765, esa es la oficina de saneamiento del convenio FNDR. Don Mario, así que queremos agradecer sus palabras, y todos los vecinos y vecinas de la comuna, ya saben, la señora Marisol Mesa en el Departamento Social es la encargada de poder recibir estas consultas respecto al programa que don Mario nos presenta el día de hoy. Y también pueden hacerlo en las oficinas nuestras, pero es mejor con la señora Marisol, que la veo que anda por acá, se acercó ya con nosotros, ya nos presentó un caso, y le vamos a iniciar también el saneamiento a esa familia y a todas las que lleguen. Ajá.